Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a Viajeros Espaciales 2. Está aquí el señor Tornak aquí con una paleta, una piruleta. Buenas. Sí, estoy tomándome una piruleta, pero tío, sabe un poco, está un poco. Sabe un poco a madera, ¿no? Sí, exactamente, sabe un poquito a madera, un poco extraño. Y bueno, hemos estado haciendo bastantes cositas en el episodio anterior. Como sabéis, Caspio no va a seguir grabando. No le apetece seguir grabando en YouTube, por el Sí. motivo que sea. Y bueno, estamos nosotros aquí continuando la serie. Y tengo que hacer unas sieves de Tío, estas. yo estaba muy, muy emocionado por algo y ya todo, cada vez me estoy emocionando más porque esto funciona, esto está a tope. A ver, tengo dos Oaxieves más. Maravilloso, ya sabes lo que tienes que hacer con ellas. Vale, tengo por aquí en un sitio esto, X. ¡Ajá! He hecho cuatro transfer notes. Vale, mejor así. Vale. Ah, con esto crafteamos las de hierro. Ostras, los speed upgrades pasando. Vale, Pasando, tío. ya tengo dos de hierro más de estas cosas. Vale. Hostia, ¿cuánto hierro lo cuelo? Cuando has dicho de estas cosas, ¿a qué te has referido? Automatic sieves. Vale. ¿Dónde las tengo que poner? Ven por aquí abajo. Ay, Dios. Las escaleras son un poco troles en este mundo. Sí, la verdad es que sí, un poco sí que lo son. ¿Aquí atrás? No, a ver, las sieves, ponlas aquí, en el suelo, pensando en que se conecten con el Energy Conduit este. O sea, aquí. Maravilloso, están cargando. Por aquí atrás lo que voy a hacer es enchufarles para que se vaya metiendo el hidrógeno. Aún hay butano, pero en algunos sí que empieza a haber hidrógeno, por lo que veo. Butano, hidrógeno, hidrógeno, butano, butano. Se consume muy rápido el hidrógeno, pero también se está generando mucho, así que digo yo que funcionará, ¿no? Si no, pues haré Oye, mucho ¿por qué butano. esta de aquí no se está llenando? ¿Cuál? Esta. Yo veo que se está llenando las dos de energía, ¿eh? Pues a mí se me ha bugueado, porque yo una la veo que no tiene nada de energía. Ah, pues sí, se te tiene que haber bugueado seguro, porque yo veo cómo se va llenando. O sea, que ahí les Eso nos puedo. pasaba también en Botania Skyblock, ¿eh? Así como O dato. sea, les puedo enchufar grava a esas dos, ¿no? Sí, en principio sí. Voy a hacerme un cofre de esos de cobre, por ejemplo. Y lo voy a llenar enterito de grava. Hay bastante cobre, creo, hecho, o por hacer. Por hacer. Hecho no había mucho, créeme. Aquí dentro hay, jope, 25 de copper de este, ¿sabes? Vale. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a colocar un cofre de estos de cobre y lo vamos a llenar enterito de grava. En vez de usar las tolvas, que para un principio, pues bueno, en fin, sin más, pues casi mejor colocar uno de estos cofres lleno de grava con un transfer node y que esto sea lo que se dedique a ir rellenando todas las sieves. Mucho más barato. En su momento no lo pensamos. Baratillo y para toda la También es familia. cierto que en ese momento no podíamos hacer transfer pipes porque nos faltaba un ingrediente esencial: arena. No teníamos nada de arena, tío. Ahora tenemos arena, pero para parar un camión se hace falta, ¿eh? O sea, Sí. la arena va a tope. Vale, entonces hago así. Ah, mira, son Todo se cuatro. conectará solo. Y de estas automatic sieves tendremos que hacer que salga otra vez todo lo que se va haciendo automáticamente hacia un hammerer y hasta un crafter. Primero por el crafter y después por el hammerer. Qué complejo, ¿no? Teniendo en cuenta la cantidad de transfer nodes que va a haber aquí, no sé si en este episodio dejarlo para ir crafteando nosotros y meterlo ahí. Porque es que los crafters, ¿cuánto consumían, tío? tenemos un par ahí arriba. Ya, pero ¿cuánto consumía eso? De energía. O Sí. de recurso. De energía, de energía. De recursos, supongo que lo justo. A ver si veo dónde están. Oxígeno. Tío, ¿dónde metimos los crafters? Crafter tier 2, aquí está. Energía 22.279 RF pone. Vale. Sí, vale, pero eso es la que tiene almacenada, supongo. No lo que consume cada vez que procesa algo. Puedo colocar uno y ver qué pasa. No, no, ya lo colocaremos luego. Lo que voy a hacer va a ser quitar. Es que voy a hacer una cosa. Voy a poner un cofre donde estén las máquinas. Porque esto no puede ser que las tengamos aquí traspapeladas todas. Ya, tío.
Es que tenemos todo un poco desordenado. Y quien dice un poco dice mucho. Voy a hacer un cofre ahí. A lo mejor lo hago de cobre. Vale, me acabo de gastar el cobre que había dentro de este cofre. O al menos este cobre. A lo mejor había de otro, vamos, de otro mod y se ve diferente. Las máquinas, ¿dónde las meto? ¿Aquí ¡Ah! dentro? Dios, ¿Abajo? no, por favor, no, no me hagáis esto. Necesito Coal Dust. ¿Cómo voy a sacar Coal Dust? Pues machacando cobal. No, tío, no, Voy a meter ¿cómo puedo aquí en hacerlo? este cofre, van a ir. El cofre, debajo del letrero de sala de máquinas, hay un cofre con máquinas. Vale. No, tío, es Agmil, es Agmil, es Agmil, necesita seguro de Ash. ¿Por qué? ¿Por qué? Se porta muy mal conmigo. Voy a hacer unos double layer capacitors, por eso de generar más energía, pero va a ser que no. Va a ser que hasta que no tengas Dash. Hasta que tenga Dash. ¡Oh, tío, qué rabia! ¡En serio, qué rabia! Oye, estoy pensando, estos de aquí arriba, estos cieves de aquí arriba, los podríamos bajar tal que ya. ¿El qué? Los cieves que tenemos aquí en la Sí, estrella. pero tenemos que vaciarlas primero porque si no todo se lo va a tragar Sí, lo no, que es lo viene que quiero siendo hacer. las Me estoy estrellas. llevando toda la villa para que no esté aquí en Vale, has plan. vaciado los hoppers. Sí. Te los has llevado, ¿no? ¡No! Los he Vale. picado, pero los has pillado tú. Vale, pues menos mal, me tienes que avisar porque si no creo que se destruyen, ¿eh? No, Cuando se los traga la estrella, adiós, no hoppers. fastidies. Claro, tío. ¿Qué te esperabas? Madre mía, las estrellas son peligrosas en este mundo, ¿eh? Lo engullen todo. Madre mía, muy mal. Esto es que se pueden poner upgrades de velocidad, ¿verdad? ¿A qué? A las tolvas. ¿A las tolvas? Sí. A ver, no, a las tolvas. Tú te estás refiriendo a otra cosa y lo estás llamando De las tolva. tolvas. A las cieves, me cago en la leche. Sí, pero necesitamos dash. No me Si no, fastidies. créeme, las que tenemos ya tendrían los upgrades de fortuna. Ya lo tendrían. Me cago en la leche. Buah, tío, espero que con cuatro tengamos una capacidad de producción suficiente para hacer algo, porque. Uf. A ver, me llevo esto para allá. Que me quedo bugueado, lo vuelo. ¡Ay! ¡No puedo salir! ¡No puedo salir! ¿De dónde no Vale. puede salir? Ahí ya está. Me había dado un paro Oye, el cardíaco por un stack momento. upgrade, ¿dónde lo he metido? Ah, vale, lo he metido en este otro lado para que vaya rellenando. Pues creo que lo voy a poner al revés. Otra y otra. Poner el stack upgrade aquí para que vacíe a toda velocidad y aquí los de velocidad. ¿Verdad? ¿Tú crees que hará falta hacer más de estos, más generadores de estos? Porque yo creo que se ¿De están cuál? quedando sin energía. Claro, hará falta hacer más. Por eso quería poner Vale. unos double layer capacitor para que fuesen más eficientes, pero no he podido. Estoy A ver, roto. cada dos Stirling Generator dan energía para una sola Automatic Sieve. Así que haz cálculos. Mínimo necesitamos otros cuatro. Eso mínimo. Vale. Teniendo en cuenta que vamos a necesitar más porque Chemical Decomposer está consumiendo también. Menuda movida. Voy a hacer un montón de palitos. Ya sé dónde los voy a meter, tío. Esto va a ser más compacto imposible. Es que ya lo veo, lo veo. Voy a meterlos aquí. Vale, me falta una más de estas. Me falta una Basic Gear. ¡Una más! Si puedes, haz 5 o 6, más que 4. Vale, pues entonces haré. ¿Sabes qué te ¿Te digo? Que voy a imaginas? hacer un porrón de cosas de esas y ya está. ¿Te imaginas toda la movida que estamos haciendo para que después no generemos aún así energía suficiente para nada? ¡Eh! ¡Aquí hay un Stirling, tío! ¿Dónde? ¿Aquí? ¿En el suelo? ¿What? ¿Qué demonios? ¿Qué hacía un Stirling ahí en el suelo, tío? ¿En el suelo de dónde? Aquí, estaba aquí, en este bloque, en el suelo. ¡The fuck! ¡Ay, no, otra vez! ¡No! ¡Déjame! Te tragó. ¿Tiene por dos generadores de estrella? Madre mía, qué Claro, nervios. uno de ellos ya estaba y el otro nos lo dieron en un objetivo. ¿Y me está diciendo que esas dos cosas no daban suficiente energía para alimentar ¿Qué va, dos? tío? No, una daba 40 de Redstone Flux y la otra 20. Una de ellas la podemos bajar aquí, la de 40, porque 40 de Redstone Flux está muy bien, y la de 20 dejarla arriba para que siga generando para el oxígeno. Ah, necesito hacer pistones. No tendrá Reston por ahí, ¿verdad? Redstone. Sí, llevo 47 de Redstone en el inventario. Pues si puedes darme la mitad, más o menos.
Voy. Estoy bajando, estoy bajando. Toma. Vale, maravilloso. Hay algunas Eso que no ya es la mitad, está. ¿eh? Hay solamente una de ellas, una Automatic 7 que está a tope de energía, las otras tienen menos. No sé muy bien el por qué una tiene preferencia sobre todas las demás, pero con que una esté generando a tope, ya me siento bastante feliz. Voy a por el generador de estrellas. Lo único que me molesta de este generador es que te traba, tío. Te traba. Dios, yo no he hecho más pistones de los que debía hacer, pero da igual, da igual. A ver, este Los está generando ignoro. 40, este 20. Por lo tanto, esto hay que quitarlo. Me llevo la estrella. Me llevo lo de dentro. Voy a llevarme también la otra estrella. Ah, Maravilloso. solo Así puedo ya no hacer me. 6. O sea, debería hacer. Bueno. Vamos a coger de aquí Stone Bricks. Esto aquí, esto allá, esto lo pico y me lo llevo. Tengo fatiga de picar, en serio, por tener unas malditas estrellas en el inventario. Vale, podría hacer. Sí, vamos a hacer dos Basic Gears más y así tenemos otro Stirling. ¡Aquí hay una cosa positiva! Energy ¿Qué? Storage Module. ¡Es el truco! Podemos hacer Aluminium Wire de Galactic Craft si conectamos los Energy Conduit de Enderio a un Energy Storage Module. Convierte el tipo de energía. ¡Quietor! Ven ¿Qué me aquí. estás comentando? Lo vuelo. Ya decía yo, siempre me he preguntado esto. ¿Por qué está esto hecho de esta forma? ¿Por qué baja hasta aquí? Ven, ven, tienes que verlo. Voy, espera, que acabo de hacer los dos últimos de Stirling y voy para allá. No sé, desde que hemos empezado la serie me lo he preguntado. ¿Por qué los cables parece que van hacia el subsuelo? Porque tienen esto aquí escondidico, en plan, si eres curioso y miras, vas a tener un premio. Y si no, ¿pero dónde vas? ¿No estabas aquí abajo? ¿No? Bueno, espera, voy para ¿Estás? allá. Ah, vale, estás Voy, ahí. voy. Estoy aquí, estoy ¿Eh? aquí. Estoy abajo, estoy abajo. ¿Eh? Oh. ¡Oh, tío! Unos aluminium wires. Energy Storage Module. Convierte el tipo de energía para poder pasar de la pipe del Enderio a la de Galactic Craft. Y la de Galactic Craft creo que se hace con aluminio y lana. Pues lana tenemos un poco. Esto, tengo aquí los Stirling, ¿los coloco aquí? A ver. ¿O dónde? Esto está bien, sí y no. Para largas distancias, sí. Porque podemos cambiar de un tipo de energía a otro. Pero lo malo es que los aluminium wires no van a entrar donde nosotros queremos. Dime. ¿Dónde pongo los Stirlings? ¿Encima de los que Mira, hay? ven, ven, ven. No, ¿qué dices, animal? Aquí atrás. Aquí Abajo, abajo. ¿no? Sí. Todos. Hay uno al lado del otro. A tope. A ver. Tengo cuatro más. Ahora no está saliendo suficiente hidrógeno como para rellenarlo todo. Bueno, da igual. De hecho, Haremos mejoras. podría poner otro aquí. Vale, ¿qué más? No, ahí va el Hammerer. Es verdad. Es verdad, no, aparte de aquí no llega el ítem conduit. Bueno, mira, espera, he conseguido más Energy Conduits, así que podemos meter uno más, tal que aquí. Meter el Stirling aquí encima. Sí, pues no llegan los ítems. Que sí que le llegan. Que no le llegan. Arreglado. Arreglado. No, si sí, precisamente pipes de estas tengo para dar y regalar. Hombre, hidrógeno aquí tiene un huevo. Lo malo es que esto aquí no está sacando la suficiente velocidad como para dar a todos. Ya. Tenemos que hacer un upgrade de estos de stack. A No ver. sé cuánto cuesta un stack upgrade, pero lo necesitamos. Aquí esto molesta más que otra cosa. Upgrade. A ver. Me has hecho un Stack, speed un stack upgrade. de bread. A ver, si busco stack, casi sea más fácil. Vale, ya he conseguido que más o menos. Es que no, no. ¡Hostias! No es demasiado caro, ¿verdad? Oro y diamante. Ah, bueno, tenemos de las dos cosas, se ¡Buah! supone. El problema es la speed upgrade, que vale. Necesitas cuatro bloques de redstone, ¿sabes? Venga. Ya, la speed upgrade es cara de narices. Por eso te he dicho la stack, porque quizás es un poco más baratita y Pero es que para hacer asequible. la stack necesitas en la speed. Ah, sí. Necesitas una speed upgrade para hacer la stack upgrade. Ah, pues nada, tío. La speed upgrade se hacen cuatro por vez. Lo malo es que necesitamos redstone, tío, para hacerla. Quizás Por aquí abajo aquí. tendríamos que tener algo siebeando algo que dé redstone. Tenemos. Bueno, si espera que. ¿Sabes? Tontería.
Tenemos aquí. Aquí tenemos Mundirt y Munturf por un tubaco. Vale, aquí en principio he conseguido que esté siempre lleno, ¿eh? El caso es que no hay suficiente energía para Chemical Decomposer todavía. Eso puede ser problemático. Es que al Chemical Decomposer estoy pensando en que le puedo meter energía con el Star Harvester, tío. Veniéndonos por aquí, por atrás. Voy a dejar que entro esta Mundirt para que vaya aquí sacando. Es La que sí, voy a poner Mundirt. el generador de estrellas un poco alejado para que no estemos todo el rato con que nos absorbe. No, la Mundirt no vale, que son saca. Caca. Tiene que ser Monturf, creo. Hay un montón, ¿eh? En un cofre. Ya, sí, lo sé. Bueno, un montón tampoco, pero hay. ¡Anda tú! Que se puede poner de lado el Star Harvester. Ahora me entero. ¿What? Cuidado, no se vaya a caer la estrella al núcleo del planeta. Sí, lo funda, ¿verdad? ¿Te Y imaginas al ahí? final el planeta desaparezca, sea absorbido por esa energía de la estrella. Ahora, aquí voy a dejar Stirlings que han sobrado. ¿Dónde hay más Munturf? A lo mejor yo soy un poco cegato y no lo veo, pero. Oh, Dios, no puedo ponerlo lejos, ¿eh? Lo podría poner si tuviéramos suficientes pipes, pero no tenemos tantas, así que tengo que ponerlo cerca. Va a ser una movida eso de que nos estará todo el rato absorbiendo, pero ¿qué le vamos a hacer? ¿Lo vas a poner aquí abajo? Claro, para que genere un poco más de energía. Buah, voy a coger Munturf, porque no tenemos más y con la que hay no va a dar para una mierda. No container installed, me acaba de decir. Venga. Espérate. Ya que Me llevo la estoy. estrella, ¿vale? Ok. Mientras no la hagas estallar y nos mate a todos. Aún le queda 182 millones de Stone Flux por dar, así que quiero Bueno. pensar que no en esta vida. Voy a poner aquí fuera gusanetes a colonizar estos árboles. Oh, Dios mío. Esto puede ser muy malo. Esto no me digas que se ha quedado sin hacha. Sí, se Porque me ha vuelto a quedar sin combustible. hacha, porque yo le he metido una antes, pero estaba bastante dañada. A ver, ¿por dónde puedo acceder yo? Esto Quiero deberíamos de colocarlo. pensar una forma de que se pueda hacer de forma más sencilla. ¿A qué? Al sitio este de los árboles. A lo de la madera, pero eso es muy Sí. fácil. No, me refiero para que puedas hacer más fácil a cambiar el hacha. Pues por abajo, hacemos un caminico y listo. Sí, por eso digo que tendríamos que hacer un caminico. Voy a picar Pues eso es. Mundur. Ya para Oh, aquí Dios mismo. mío, me acabo de dar cuenta de un pequeño problema con el Star Harvester ahí puesto. Es que si te caes al agua, te quedas atrapado ahí hasta que quitas la estrella. Pues una de dos, o poner slabs encima del agua o algo. No, lo que he hecho ha sido taparla directamente. No se ve el agua, tampoco se ve el Star Harvester en ningún momento. Quiero pensar que así evitaremos que los ítems se los trague y ya está. Ojalá. Dios, está costando lo suyo generar suficiente energía para todo esto, ¿eh? Sí, a mí me parece que no es El suficientemente Hammerer de rápido. momento me da a mí que ponerlo no lo vamos a poner. Bueno, puedo poner en otro sitio con unos Stirling que den exclusivamente a él. Sí. Y aunque lo Lo que tengamos me que estoy rellenar fijando es manualmente. que vamos a necesitar también unos upgrades de velocidad para ponérselo a Transfer Node de líquidos, porque no está transmitiendo el líquido lo suficientemente rápido. Pues. Es que. Por eso quiero sacar resto nada con Munturf. Para poder sacar un montón de upgrades de velocidad y de stacks y todo eso. Hay una cosa que me mola y es que con el hidrógeno, solo con el hidrógeno está generando lo suficiente y además manteniendo el número de hidrógeno que hay dentro del barril. Me mola. Entonces hemos hecho un sistema autosostenible. Sí. Aún lo podemos mejorar poniendo que se recojan automáticamente calabazas, las calabazas se metan en el decomposer y además también los de carbono. Sí, podemos hacer una mini granja de calabazas ahí abajo con pistones y eso. Exactamente. Hay que usar las dos tolvas que tenemos para que todas esas calabazas acaben en las tolvas. De Y las de tolvas ahí, transfer salgan por un transfer node. Sí. Yo lo veo, ¿eh? Pues Así al menos tendremos energía early game. lo Esto no podemos es mirar para aquí. nada lo que vamos a tener al final, pero es lo que podemos hacer ahora y lo que necesitamos.
Hombre, es que si no, yo creo que a Marte no vamos a ir hasta el año 2067 a este paso. Sí, pero 2067 de verdad, ¿eh? No, no, o Recuerda. sea, no, no es Y coña. no llegaremos nosotros, llegarán nuestros nietos que dirán, oye, y esta serie la empezaron nuestros abuelos hace mucho tiempo. Y por fin vamos a llegar a un siguiente paso dentro de la Sí, misma. es que, no, además, sin bromear, es así. Vale, esto está funcionando. Poco a poco se van cargando todas, ahora sí que se está generando energía de sobra, pero claro, lo primero que se ha rellenado ha sido el de Composer, que parece ser que tenía prioridad. De compose. Ahora tenemos un Sí, balance de energía positivo. se va manteniendo ahí a tope. Estas se mantienen y esta se está rellenando entera ahora mismo. Pensando eso, ¿qué pasaría si ahora añadimos un... ¿Qué están haciendo con las antorchas? Por Yo qué loco. sé, poner. Es que lo veo un poco oscuro y un poco creepy. Pues ahora lo que tenemos que mirar es eso. Poner el Hammerer, Oye, aquí que también supondría... puedo poner otro ¿Eh? Stirling aquí. Ya, pero no metas más, que ya hay suficientes. O bueno, también puedes poner el Hammer. Tenemos que poner un crafter. Ese crafter que craftee todo el broken, lo pase por el Hammerer. Y otro crafter crafté todo lo Del Hammerer que. vuelva otra vez atrás hacia el crafter para que pase a la de arena y ya está. O eso, o simplemente romperlo una vez a arena en vez de llegar hasta Dust. Igual conseguimos una generación suficiente, ¿sabes? Hombre, a ver, en los crafters puedes poner varios crafteos, o sea que en teoría podría transformar todo absolutamente. Y por aquí pues tendremos que hacer una sala de cofres de estos, de barrels. Y haya uno para Para. ti, otro para Iron, otro para Sí. diamantes. Y se vaya guardando todo de forma Bueno, lo automática. podríamos poner en esta. En esta pared no sé, porque aquí es donde está. Una estrella aquí arriba que nos la va a liar Sí. cuando la conecte. Ahora Pues lo verás. podríamos poner aquí donde he empezado a cavar. En Sí. este trozo. De todas formas, los chismes estos... ¿Cómo se llaman? Los transfer pipes. Podemos hacer todo lo que queramos. Y Por eso lo transfer podemos poner nodes, en pues esta zona. me quedan dos transfer nodes en el inventario. Lo podemos poner en esta zona y así, que esté aquí todos los cofres. Y cada vez que necesitemos materiales, pues venimos ahí y pa, 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 pa. Y ya está. Exactamente. ¿Podremos conseguir al Exacto. fin tener un poco de orden en los cofres de esta serie? Bueno, no lo sé, ¿eh? No lo sé. Eso estoy yo en la serie, así que no te puedo prometer nada, lo No, no, siento. si to todos aquí, quien más, quien menos en Minecraft. Hombre, se me ha ocurrido algo. No es lo mejor, pero podríamos conseguir... Demonios. Puse un momento shift mirando el modular Furnace, pero en uno de los trozos de Cobble. Voy. O el modular Crusher. Aparece una fórmula matemática. ¿Eh? ¿Cuándo es verdad? Speed Function, eficiencia, Eficiencia, Multiplicity. Multiplicity, ¿qué demonios? Esto se tiene que poder mejorar, ¿eh? Se tiene que poder mejorar, fijo. Por cierto, ¿cómo vamos de tiempo? Pues estamos a puntito ya, dentro de poco y nada. Vale. Por saber, no por otra cosa. Hay un diamante. Vale, aquí he metido 5 de velocidad y más o menos se mantiene. Lo malo es eso, que necesitamos más porque los he quitado a otros sitios donde también eran necesarios. Hostia, que hay que tener cuidado porque aquí la estrella te absorbe. Sí, ya te lo he dicho antes. Que ahí hay que tener un poco de cuidado y no soltar cosas porque se las puede llevar. Bueno, por suerte aquí no tenemos que soltar nada. Aquí solamente recoger lo que vaya haciendo Ya, estas pero es fieves. que en cualquier momento vamos a soltar algo, lo tengo asumido. Bueno, mientras no sea algo vital e importante. Pues sí, podemos poner el Hammerer aquí, lo tienes hecho. Qué gracioso. No sé, yo pregunto. Necesitamos hacer un anvil, ¿sabes? Y no O tenemos sea, hierro, ¿verdad? un yunque. Tenemos 20 de hierro, o sea. Podemos No, poner. tenemos una cantidad enorme de hierro. A ver, yo digo 20 hechos. Sin hacer, a lo mejor tenemos pues 3 años de soledad. Acabo de pillarlo todo. Voy a No, ello. todo no, porque yo llevo un poco. Ah, pues debe haberse generado ahora mismo. Espera, te voy a fabricar el bloque y te lo voy a colocar. Madre de Dios. Tú espérate que estoy todavía colocando bloques. No. Oye, no Esto ha había visto sido en tantos un bloques yo momento, en esto. tío. En un momento de las sieves trabajando bien, como toca, con energía. Imagínate cuando las tengamos con el upgrade de velocidad o el de fortuna.
Tío, no había visto Destino por tantos el de bloques de fortuna. estos, no había visto tantos bloques de hierro en todo este tiempo, ¿eh? Hace tiempo que no veía tantos. Bueno, y veremos más todavía con el paso del tiempo. O al menos quiero pensar eso. Y de hecho, vamos a dejar aquí el episodio ya, que estamos ya en el tiempo, aquí picando hierrete con los martillos. Sí, tío, en el siguiente vamos a poner el Hammerer y empezaremos a planear nuestro plan malvado. Sí, empezamos ya a planear nuestra huida a Marte. Sí. ¿Quién quiere hacer turismo? Esa es la pregunta. A ver a quién le toca. Tendremos que jugárnoslo a los chinos o algo. Bueno, chicos, esperamos que os haya gustado el episodio y yo creo que ya dentro de poquito nos iremos a Marte y haremos cosas ahí, avances más grandes que ahora. Hombre, ahora mismo estamos avanzando, pero se ve poco, ¿sabes? Se nota visualmente, se ve poquito lo que avanzamos, pero bueno. ¡Oh, Dios mío! En el siguiente haremos cosas aún más épicas, así que nada, ya sabéis, podéis apoyar el episodio con un like y el siguiente episodio lo tendréis en el canal de Tornak. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta luego! ¡Oh, Dios mío! Tío, tenemos un montón de hierro.